Sí, ei. Bueno, comencem aquesta acta, que és el vespre quatre, a Can Pistraus, de Vilanova del Geltrú, per aquest acte de fer indicatiu d'aquestes putes eleccions europees que tant ens estan putejant, que ara tothom va trobar la per ser, per arreglar els problemes que hi ha a nivell mundial. No parlen mai els culpables, veritables culpables de les crisis, els traficants d'armes, els fluxanetes, els traficants de drones, la gent que es dedica a fomentar guerres perquè hi hagi, bueno, això, la venda d'armes, el club Bilderberg, i tots aquests fills de puta, que es volen unir, que volen fer una Europa global, un món global, un flau globo, com la pel·lícula del Charles Chaplin, el gran dictador, i després punxar, que doni pel cul. Ens hem donat, senyors i senyors, que us hem quedat acte amb el pirata, el del gorro, de Reus, un gran polític. Bueno, molt bona tarda a tothom. Jo haré un esforç avui, un esforç. Yo la verdad que de política no entiendo mucho, por eso caí en el partido este de la CORI, un partido pues antipolítico y en un principio, pues, bueno, yo cuando entré aquí al partido este de la CORI me llamaron, oye, pirata, que tú cojarías aquí. Y a primera de cambio ya me convencieron, ¿vale? Yo era un punky y en aquellos días no sabía ni lo que era un alcalde. Yo tal que para qué entonces, en el 2007, cuando a la Ariel ya salieron las elecciones y todas estas chorradas. Pues allí salió de concejal y fuimos allí al Piscolabi, se lo ponía al ayuntamiento y tal. Y fíjate que no sabía lo que era un alcalde, que cuando le fui a dar la mano, le cogí los huevos antes. Y luego me lo repensé, digo, hostia, digo, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Pero bueno, casi que mejor casi que no de otra forma, ¿sí? Yo soy pirata del gorro y ante todo os voy a pedir un gran aplauso ahora que estáis ahí un poquito caliente, porque sé que como luego no gustó nada, ya no me aplaudís ni nada. Ya que venga, ese fuerte aplauso. ¡Ay, que venga, no, 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 no! Y él me decía.
como podéis ver, el catalán, a ver, lo sé, ¿vale? Me cuesta bastante. Entonces, un día de estos me llamaron de una radio de allí de Reus y me dijeron, yo, vete para acá, me lo dijeron en catalán. Escúchame, pirata, te lo podrías poner capa aquí y te vas a unas casusetas que verán en las 30 horas de mi misma catalán y tal. Pero yo no tenía ninguna canción en catalán, le digo, bueno, digo, ya me estiraré y haré por ahí. Y dice, pero, oh, bueno, nen, tal vez fue una canción, pero que sigue en catalán. Digo, tranquilo, esto está hecho. Total, que cogí un trabalenguas de estos catalán, que hay de esos que los sabe todo el mundo, y digo, pues ahí, que tenga la gente. Dice algo así. Que vengo, ¿qué coño vamos a hablar si no sabemos hablar bien? Porque vengo anteriormente de una banda de punk rock, llamaba Desecho. Teníamos varios temas guapos ahí en órbita y al final la banda desapareció. Y ya digo, pues para reinar respecto yo, pues con los temas que total también los escribí yo en su día. Siguiente se titula Sueños y dice algo así. Yeah.
le dejo un ratito a la vez también, si tiene ganas o si no, pues si tal. Muchos de mis temas están englobados en el mundo canábico y otras sustancias, como las bicicletas, aquellas que pasaban aquí, todas esas cosas. Pero bueno, el tema general es el cannabis, que se podía también ya legalizar en Capital Verde, o sea, nos queremos americanizar tanto y en Canadá mismo ya lo tienen allí, y ya había leído en un diario que ya tenían unas máquinas expendedoras de cannabis y todo esto. Y tanto que nos queremos hacer así los mundiales y todo, ¿no? Que somos igual que los yanquis. Pues coño, a ver si aprenden un poco de estas ideas también, ¿no? Pues nada, eso, no tenía que haber nada así, bueno, mira, hachís. Vamos a hacer la de hachís. Oh.
fuertes a los corruptos políticos, pero allá lo dejo. Yo no sé qué tal de la
quería agradecer si me dejarais un poco, quitarme un poco de ropa. Y es que hace demasiado calor por aquí con estas cosas. Ya también os quería comentar que hay muchas anécdotas en la vida. Pues nada, que como partido de la Core, eso, pues también quería comentaros de que estamos hasta los cojones de que decimos pro ya. Que los políticos corruptos ya no nos den más por el culo. Que haya ahí una señal de la primera por la que las peleas no traen nada bueno, os voy a contar, ¿no? Pero bueno, si se pelean entre ellos, tampoco te metas porque saldrás mal parado. Entonces todo esto viene por los temas tal como están últimamente, que cualquiera que pone la televisión o tal, o el ordenador, pues ven mucha cosa y últimamente ya no nos dejan ni opinar, ¿no? Por ahí por las redes. Pues bueno, mientras hayan sitios así, podemos seguir opinando. Y luego lo seguiremos poniendo y directamente subirá a la red mi queja hacia esos políticos que nos están amargando la existencia. Hablaba un tema que no tiene nada que ver con esto, pero bueno, que se va a hacer. Se te dice las tías. Thank you.
si quieres yo. Yo te haré. Siguiente tema se titula Feo, es una versión de Kiko Veneno. Es una de... ya está, Montes. Gracias. Y es muy punky, pero Kiko Veneno ha sido uno de mis músicos, así que siempre sigo. Igual que a Ver Plat. Manchado, pero bueno, punky porque la gente no sabe. Bueno, pues total, que eso, que la siguiente es Feo de Kiko Veneno. Yeah.
Es Antonio. ¡Antonio! ¡Ay, ignorante! ¡Hala, hay que mandar dinero! ¡Píllalo! ¡Hala! Bueno, pues... ya para demostraros también que vengo de allí, voy a hacer una fotica. Y 25 mujeres sueltas tetas, y las toco 3 veces 150, 150 de Dios, 150. 25 mujeres, 50 tetas. ¡Ole! Y embolsando fresquilla te di la piga, y entre fresquilla y fresquilla te la metía. Te la metía de Dios, te la metía, y embolsando fresquilla, te vi la piga. Yeah. Bueno, si es que te más ridícula la viejita que Javier nos comentaba antes de los chiquillos. Pero bueno, también más referente a una viejita que tengo yo en casa de ruedas que hace poco tiempo. Me prestarás atención, pollo.
y yo caí. Me he enamorado de la puta que me vi, de los machos también te lo sentí, me he enamorado de ti. Y yo caí, enamorado de la puta que me vi, de los machos también te lo sentí, me he enamorado de ti. Un amigo de ocasión, pero tú eres que mi lado, vamos tú en el sillón, y aquí en el pollo. Y yo caí, y para esa, bueno, pues para esa también me colabora el señor nombre de María Santa María, también me colabora en el disco, ¿eh? Un fuerte aplaudimiento, Piratas.